lomo si no somos nosotros campesinos? ¿Y quién se lleva las ganancias de nosotros? Pues es don Andrés Chagoya y toda su rumbla de matones y asesinos. Pero ya estamos cansados, compañeros. Ya estamos cansados de llenarle los graneros a ese viejo sinvergüenza. Para que después nosotros, con tantos y tantos intermediarios, tengamos que ir a pagar más caro lo que nosotros mismos hemos trabajado. Sí, cierto, sí, cierto. Tiene razón aquel compañero Pumarejo. Lana sube, lana baja. La tierra es de quien la trabaja. O somos, o nos hacemos. Porque, como dijo el otro día el compañero periodista Chano González, el Pujuis, quien se encuentra indebidamente incomunicado en la cárcel municipal... ¡Chagoya! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No disparen! ¡No le disparen a mi avión! ¡Agárrenlos! Idiota, en 10 minutos volarán en pedazos. Nostalgia invade.
rancho de los Palotes. ¡Milagro! ¡Milagro! ¿Qué pasó? No sé. Acabo de llegar. Señores, nos cayó el chahuistle. Nos han mandado un inspector. Estamos fritos. Como si no tuviéramos bastantes preocupaciones. Un inspector de incógnito y según parece con una misión secreta. Los he citado aquí a todos los presentes, notables y fuerzas vivas de San Garabato, a esta reunión en la cumbre, para que consideren la voz de alarma que me ha llegado en esta carta de mi compadre Andrés Chagoya, preclaro y eficaz dirigente de nuestro partido aplanadora en Rompopeo de las Guayabas. ¿Y qué dice? Permítame usted. Disculpe, es oficial. Mi muy... etcétera, etcétera, H, compadre. Con estimación de siempre y solidaridad de partido entre buenos colegas, hoy por ti y mañana por mí, me apresuro a comunicarte que debido al incidente político que culminó con la destitución del gobernador, anda recorriendo la zona un inspector federal. Toma rápidamente tus precauciones, pues yo que te conozco y sé de todas tus movidas... ¡Adelante, adelante! Ojalá y el inspector no los cache desprevenidos. Tu 8 veces H, compadre y correligionario. Con que así está la cosa. Además, los he citado a ustedes miembros de la iniciativa privada, porque al peligrar el sector oficial, peligran también las fuerzas vivas. Oh, Mr. Pepito, yo como extranjero, mi posición es dolorosa. No poder dar más ayuda que simbólica. ¿Simbólica? ¿No podría ser milbólica? Well, yo como sucio suyo... Está bien, está bien. Sabemos entender. ¿A qué se deberá esto, don Perpetuo? ¿Por qué vendrá a visitarnos un inspector? Pues yo no sé lo que usted opine, pero para mí que deben tener sus razones de alta política. No, yo creo que esto es cosa de los cristeros. Más bien de espías del comunismo internacional. Por favor, ¿cómo espías en una porquería de pueblo como este? Debemos ser más conscientes y tomar las medidas necesarias, que yo, por mi parte, ya he tomado las debidas precauciones y les aconsejo que cada quien haga lo mismo en su especialidad. ¿Y ahora? Que Dios nos agarre confesados. Y como dice el padre Higo, ¡aleluya, aleluya! Que cada quien agarre la suya. Un inspector. No sé por qué me late que ya debe andar por aquí. ¡Señora Lugardita! ¡Ay! ¡Ya voy, ya voy! ¡Se me están cayendo las enaguas! ¿Por dónde? ¡Allí! ¡Allí! ¡Cerca de la piedrota! ¡Allí se me apareció! ¡Ay! ¡De veras que allí está! ¿Quién? ¡La piedrota! ¿Tenían barbas y espadas de fuego? Yo qué sé. Solo vi que venían bajando con sus alotas. ¡Ay, Jesús! ¡Qué miedo! ¡Espérenme! ¿Qué, no serían venusianos? ¡Por Dios, doña Chonita! ¿Qué cosas dice?
¿Cómo no va a ser una diferenciar entre los santos y los marcianos? ¿A dónde íbamos a parar? Jesús nos ampare, pero si aquí están sus santísimos cuerpos dibujados. Oh, a mí se me hace que ha de haber sido el arcángel San Gabriel. O a lo mejor es un santo nuevo. Ya ve, todo por andar ahí nomás del borotador y subversivo. ¿Quién le manda a meterse lo que no le importa? ¿Lo pa' qué invita? ¿Ahora con qué vamos a pagar? ¿Que no trajiste alguna credencial de inspector de algo? ¿Credencial? Oh, yo creía que traiba. Además, fue para recuperarnos. En estos momentos, ¿quién va a estar pensando en la vulgaridad del financiamiento? Uno se deja llevar por el cuerpo. Y ahora sí protesta, ¿verdad? Pero hace rato bien que se la tomó. Tan tranquilos que estábamos. ¿Cómo tranquilos? Salud. Salud. ¿Y eso es tú? Sospecho que son sospechosos, jefazo. Usted dice si los macaneamos.